Faltan todavía 2 horas para que comience el concierto de Abraham Mateo. El Parque Europa de Bilbao está a rebosar de gente. Fans que vienen de todos los lados. A las 7 de la mañana había mucha gente aquí para ver de cerca a su ídolo. Desde las 7 de la mañana. Bueno, despertándome a las 4 y media de la madrugada. ¿Has hecho una gaupasa para estar aquí? Claro, por él, lo que sea. Su voz, su personalidad, su carácter, su cuerpo, su cara, su pelo, sus gorras, sus... Estoy enamoradísima, vamos. Yo sin dormir una semana y sin comer casi también. ¿Por Abraham Mateo? Sí. Para que me viera muy guapo Abraham, ¡te amo! Porque Abraham es mi ídolo y hago lo que sea por él. Yo iría hasta Brasil corriendo por ti, Abraham, te amo, eres mi ídolo y te queremos muchísimo. Sexy señorita, chica. Abraham Mateo, ¿qué les das a los y las fans para que tengas todas locas contigo? Pues, no sé, simplemente intento dar lo mejor de mí siempre y para mí es un orgullo, ¿no? Hacerla feliz con mi música y son unas fans súper especiales, la verdad. Es un gustazo ver a toda la gente que te sigue, cómo cantan, cómo bailan, cómo votan contigo. ¿Cuál es el secreto para triunfar allá donde vas? Ser tú mismo siempre, con los pies en la tierra. Llevo siempre a mi madre conmigo a todos los sitios, que ella es la que... Tiene un poco de caneo, sí, ¿no? Por si te exacto, subes un poco a la parra. Ella me mantiene con los pies en la tierra, así que es algo que le agradezco muchísimo a mi madre. Llama y se disienta, pronto acaba la fiesta, voy a enloquecer. ¿Qué haríais por Abraham Mateo? Daría mi vida, todo, todo, todo. ¿Te darías un tiro por él? Sí, es perfecto. Por Dios, ¿estáis locas? Es genial, es lo mejor. ¿Nuestra vida vale mucho más que un chico? Sí. ¿Cómo te demuestra que te quiere? Pues por Twitter, por las redes sociales, por sus acciones, por todo. Eso es amor. Sí. Para acabar, eres conocido porque siempre llevas gorra, te tendremos un regalo para ti y es la gorra aquí autóctona del País Vasco, que es la chapela, es para ti. Eso sí, te va a pedir que te la pongas. ¿Es así? ¿Es muy así? Bien. ¿Cómo se pone? ¿Pareces vasco? Vamos, sí, con pedigrí. Maite Zaituztet. Ambientazo en el concierto de Abraham Mateo. Miles de personas cantan, bailan y votan al ritmo de este chaval de solo 15 años, que seguro todavía dará mucho de qué hablar.